El día de hoy jugaremos con la peor y mejor carta del Principito Griezmann. Es bellísimo. La verdad es que es una serie que me parece que está cogiendo bastante forma, es una serie que me gusta muchísimo, donde ya hemos hecho video de Sadio Mané y el más reciente fue del Dibu Martínez, así que como siempre los invito a que me dejen en los comentarios cuál debe ser el siguiente jugador, dejar su gran me gusta y suscribirse, también como de costumbre ayuda bastante, y ahora sí chicos, comencemos. 8-0 al rival más llorón de FIFA Mobile. Corriendo rápidamente al mercado chicos, primero teníamos que fichar la carta con menos media, el Principito. Vale la pena resaltar que la de peores estadísticas es esta 83, la de mejores estadísticas es la de los Totti, pero también tenemos la de 108 que es la de más media. Y comenzamos directamente chicos con los partidos, donde aquí se suman nuevos retos, y es que aparte de ganar el partido con la carta de media 83, la peor media, para desbloquear la otra carta debíamos generar por lo menos un gol y una asistencia, y ya les digo yo que eso se iba a conseguir bastante rápido, y es que por aquí aparecemos con gol de O más grande, el Rey Pelé, un abuso total de carta, y ya la carta de media 83 generaba cositas de que iba a ser una muy buena carta para hacer una carta en media 83. Y es que por acá chicos nos enfrentábamos a este rival que literalmente defendía bastante mal, pero fue bastante molesto porque es el típico rival que te defiende muy mal, que lo goleas, que después te manda muchísimos emojis, pero que lo peor es que se hace goles a puerta, se hace literalmente todos los autogoles, y es lo que pasó con este rival. Ya le íbamos ganando 2-0 y defendía realmente muy mal, otro gol del Rey Pelé, que si le dejas el espacio es prácticamente medio gol, nos mandaba manitos para abajo, pero bueno, eso no importa tanto, de hecho para eso están en el juego, pero lo que sí molesta es que se empiecen a hacer autogoles, literalmente se alarga muchísimo el partido, partidos que más o menos son de 6-7 minutos, se van hasta los 9 minutos, por aquí chicos hasta aquí va todo lo legal, y es que por acá marcábamos con el Principito Griezmann, media 83, un auténtico golazo, el rival seguía mandando los emojis, pero bueno, no estaba nada mal, nosotros mandábamos este que me parece que es bastante fachero, y aquí la definición, un auténtico golazo, y digo que esto fue lo legal porque de ahí en más empezó el rival a hacerse muchísimos autogoles, de hecho esto se los voy a dejar en por 2, porque la verdad es bastante molesto, empezaba a hacerse autogoles con el Dibu Martínez, e incluso lo hizo tan mal que tuvimos esta opción y le marcamos el séptimo con Bale. Yo creo que ahí quedó con mucha más rabia, y por aquí marcaba el último 8-0, pero 4 fueron legales. Y ahora sí chicos, podíamos desbloquear la carta de media 108, que como hace parte de mi plantilla principal, nosotros la tenemos en media 112, y desde mi punto de vista sigue siendo muy recomendable. Por aquí nos enfrentábamos a un rival que literalmente tenía cartas muy chetadas, nuevamente haciendo presencia el Rey Pelé, a su vez contaba con Bellingham, que realmente es una carta que me llena de mucha ilusión que me termine saliendo, para chetar mucho más mi medio campo, y era un rival bastante centrero, y debido a este centro se venía esta jugada bastante larga de nosotros, pero que terminaba la secuencia con un nuevo gol del Rey Pelé. Ya no sé ni cuántos goles llevo con el Rey Pelé en este video, literalmente metimos muchísimos goles. Nuevamente es otra carta muy utilizable, de momento no lo vamos a descartar, para nada que lo vamos a descartar, ya que tiene un precio bastante alto, y también intentamos con tiros libres y por supuesto con disparo el Dios Saka, pero no se nos dio más goles. Y bueno chicos, luego de estos dos partidos bastante curiosos, vamos con las valoraciones de las cartas, resaltando que claramente la de media 83 por media no es precisamente la más competitiva, pero es un jugador interesantísimo, literalmente mejoran muchísimo las estadísticas en las cartas de la Copa del Mundo. Si hubiéramos probado la carta de 83 normalita, la verdad es que no hubiera dado tanto resultado, porque estas cartas les ponen estadísticas bastante lamentables. Por otro lado, la carta de media 108 sigue rindiendo muchísimo.
El Toti también me parece que es una carta muy recomendable. De hecho, el Principito suele sacar muy buenas cartas. Pero bueno, chicos, espero hayan disfrutado este video. Recordar que si dejan su gran me gusta estarán apoyando muchísimo el canal. Suscribirse para más contenido de este estilo. Y dejarme en los comentarios cuál debe ser el siguiente jugador. Por supuesto, vale la pena resaltar que la membresía del canal está activa por si te quieres unir. No es obligatorio, ya que estando hasta esta parte ya me estás ayudando muchísimo.